Hola, gente. Cuando uno se levanta con una picadura de mosquito en el párpado, es ideal, ideal para grabar vídeos. En fin, que no se me nota mucho, pero no sé si veis ahí la picadura. Parece que se ha rebajado un poquito el hinchazón. No pasa nada. Bueno, pues que hoy os vengo a hablar de farmacia. Que bueno, que últimamente he estado yo yendo a farmacia por todos lados. A influencers, a gente así que ha estado probando los productos y les ha encantado. Y yo pues me he metido en el carro y he dicho, pues voy a probar algún productito de esta marca. Es una marca de venta internacional y su, digamos que canon es la salud, el bienestar, productos naturales. Hay tanto productos de maquillaje como productos de belleza, de cuidado corporal, facial, de todo. Venta online. Y pues he querido yo hacerme con algún productito para probarlo. Y sabéis que hace unos vídeos os he estado enseñando y mostrando cómo me quedaba una base de maquillaje. Pues bien, esta base de maquillaje es de la marca Farmacy. Pero no solo tengo productos de maquillaje, sino que tengo alguno más que quiero que veáis. Y, por supuesto, en la cajita de información tendréis el enlace. Es un enlace afiliado, mi enlace, para bichear y buscar y probar productos que os hagan gracia o de algunos de los que yo os enseñe si os ha gustado. Así que pienso hacerme con más cositas de esta marca para ir enseñándolas. Pero chica, pero. Eso, a que me habéis entendido, pues perfecto. Entonces nada, pese a que tengo una picadura de mosquito, no tengo nada de sombras de ojos, pero voy a hacer nada y menos. Y así vamos viendo los productitos y veréis qué guays que son. Y por supuesto, los picheáis todos y veis los tesoritos que hay. Hay productos de... Vamos a rebobinar, ¿vale? No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Porque hay dos productitos de cuidado facial que os quería enseñar. Y pues nada, como si no hubiera pasado una chica, oye, como la vida misma. Tengo O respiras un poquito y miras a ver que te fluya el vocabulario, ¿eh? O si no, no me vas a decir tres en un burro, cariño. Bueno, pues tengo una crema, un bálsamo, una crema bálsamo de caléndula que me parece súper, hiper, mega genial porque la caléndula es muy, muy, muy hidratante. La tenía yo aquí, pero acabo de cerrar el libro, chicas, de verdad, una cosa bárbara. Tiene caléndula, evidentemente, parezco pasco tonta, ¿sabes? Tiene... Y que yo qué sé lo que tiene. Tiene vitamina E y aceite de aguacate. Y por supuestísimo, caléndula. Y el problema es que a veces, sobre todo ahora que ya nos empieza a hacer fresquete, y sobre todo a las pieles secas que necesitan siempre un aporte de hidratación para poderse, para que se puedan ver jugosas, para que se puedan ver... ¿Eh? Me pareció interesante. Así que esto es un bálsamo, realmente esto parece una crema de cacao para los labios, que evidentemente también se puede utilizar en los labios. Y en mi caso, yo que no soy de piel seca, me la esparcí así bien por toda la face. Por cierto, tiene un olor
un olor como que a producto así natural bueno. Y me pareció muy, muy, muy bien para estos días de frío que mi piel también se reseca. Así que me pareció una ideaca para estos días de invierno. A mí me gustaría más para o echármela por la noche, o ponérmela por la noche, o en los días en los que no me vaya a maquillar. Pero son totalmente compatibles, ¿eh? La crema y el maquillaje. Y deja una piel, como veis, súper hidratada, pero a la vista se ve una piel como luminosa, como fresca, como ¡ay, qué bien! Y dejándola reposar, como siempre, como todas las cremas, un minutillo, esto se absorbe y te queda una piel preciosa. Así que, aprobadísima el bálsamo de caléndula. Esto no lo dice la marca, pero lo digo yo. Para los codos, para las rodillas, para los pies. Además, se maneja porque enseguida se hace como una especie de aceitito, de bálsamo, y cunde muchísimo. Entonces, para los codetes, para las rodillitas y para los talones, bueno, para todo el cuerpo si quieres, pero genial. Ideada para pieles sensibles también. Y esto ya está totalmente absorbido y mirar qué piel más bonita deja. Recomendadísimo el bálsamo de caléndula. Y para los labios, espectacular. Luego también tengo, me voy a poner las gafas, chicas, porque es que, a ver si me entendéis, no veo ni tres en un burro. Entonces, vale. Luego tengo una crema iluminadora para los ojos, o sea, para los ojos, para el contorno de los ojos. Esta en concreto de la gama Lumi Radiance es un bálsamo que va a nivelar el exceso de melanina, o sea, va a igualar el tono y va a proporcionar una mirada radiante, y contiene extracto de cholera, esto no debe de decirse así, vulgaris, que tiene un efecto iluminador y combate la pigmentación del contorno de ojos. Es un bálsamo muy suavito, sin color, ahí estamos. Es bastante densito, aunque cuando lo frotas y lo haces así en contacto con los deditos, súper, hiper, mega bien. Deja la zona muy hidratada. Y para aquellas que tengáis problemas porque vuestra ojera es más oscura o vuestra ojera es más pigmentada, siendo constante, esto como siempre, ¿eh? Un tratamiento facial. Si no tiene constancia, no hace nada. Y dos días no son suficientes para ver los resultados. Mínimo, para cualquier tratamiento facial, te hacen falta por lo menos 4 semanas. Un mesecito para poder empezar a ver algo. Estas cosas no funcionan de hoy para mañana. Siempre tenerlo en cuenta, porque a veces nos compramos una crema o nos ponemos una crema y al cabo de 2 días dices, pues esto no hace nada. Pero si has tardado 50 años en tener esas manchas, ¿cómo quieres que en 2 días, ¿vale? Y me parece muy buena opción para poder igualar el tono al mismo tiempo que proporcionamos una luminosidad y un tratamiento para nuestras ojeras. Aunque tenéis varias gamas de varias líneas con diferentes
para diferentes preocupaciones, ¿vale? Como pueden ser, además de la iluminación y el tono, tenemos para nutrición, para arruguitas, pieles sensibles, exceso de grasa, con árbol de té, para yo qué sé, para un montón de cositas. Y lo bueno es que sus ingredientes son naturales y no le metemos así como que más químicos al rostro. Y de tratamiento facial tengo esas dos cositas, así que ahora sí voy a ponerme nada, una sombrita X en los ojos y vemos el resto de productitos que tengo y hablamos de ellos y los veis en acción. Vale, ya me he puesto una sombrita, sin más ni más. Y lo primero que tengo para enseñaros es un lápiz de ojos. En este caso es en color azul oscuro, es el tono dark blue. Azul oscuro. Y muy buena pigmentación, suavito y a prueba de agua. Así que súper, hiper, mega bien, que vais a ver ahora mismo cómo se comporta. Hay más colores, ¿eh? A ver, que lo miren. Hay negro, hay una especie así como de grisecito, hay un tono azul pero más turquesa, hay un tono borgoña, que creo que me voy a pedir, con un pelo incluido. Y veniros para acá que lo vamos a ver. Mirad el rostro cómo está, ¿eh? Y al tacto, nada grasiento y súper hidratado. Vale, pues aquí tenemos. Es de estos de sacar, cosa que me congratula. Y vamos allá. La pigmentación es buenísima. Nos da tiempo de difuminarlo y de integrarlo. Y el aguante es muy, muy, muy bueno. Y ahora vamos a la línea superior. Permite difuminar muy bien, podemos aumentar la intensidad según lo deseado. Chicas, que me ha parecido, sobre todo si tenéis los ojos así como sensiblones, me parece un aciertazo. Que siempre tengáis que estar yendo a marcas que os inspiren confianza, pues ya habéis encontrado una. Súper bien los lápices, yo me voy a hacer con todos los colores. Por otro lado, tienen un montón de máscaras de pestañas y en este caso yo tengo la Full Blast. Enfócate, cariño. Promete volumen y unas pestañas en forma de abanico nada apelmazadas. Y lo que promete, lo cumple y deja unas pestañas preciosas. Yo ya lo llevo utilizando todo un par de semanitas y es una máscara de pestañas que aguanta un montón ese volumen e incluso esa curvatura, aunque no promete curvatura, pero a mí me las deja, oye, preciosísima de la muerte y no me cae a la zona de la ojera, cosa que es muy importante. Este tiene su bupillón, es un bupillón de pelito y mirad qué bonito. Voy yo aquí con el espejo. Ahí tenéis con y sin.
Es un bupillón muy facilón, ¿vale? Yo no soy de aplicar varias capas de máscara de pestañas, pero por supuestísimo que aceptaría alguna capa más. Yo es que a mí no me gusta mucho llenar de producto las pestañas, pero si vosotras os dais dos capas y os queda como que más mono y os sentís mejor, pues adelante. Pero yo con una sola capa, teniendo en cuenta que mis pestañas son prácticamente invisibles, me parece que hace unas pestañas muy, muy, muy bonitas. Las peina sin apelotonar, que me gusta mucho. Y así tendríamos los dos ojitos con máscara de pestañas. Es que de verdad que me parece un producto muy bueno. Así que vamos a seguir con el rostro, que por fin os voy a enseñar esa base de maquillaje que tanto me ha gustado. Ya estoy aquí con mis gafas puestas para leeros. Y esta es la base de maquillaje que he estado probando estas dos últimas semanas y me ha encantado. Es la VFX Pro Foundation. Y pone Camera Ready. Entonces, que deja una piel perfecta. No produce brillos. Queda una piel mate, pero segunda piel. Controla muy, muy bien los brillos. Se supone que es de alta cobertura, pero es muy modulable, ya la vais a ver. Y se puede aplicar en muy poquita cantidad y si queréis ir modulando. Es una fórmula que no se oxida. Aquí dice que mejora la piel al instante y lo vais a ver. Es de larga duración y tienen en total 18 tonos, por lo que yo creo que sí que encontraréis vuestro color. Y además están divididas en frío, neutral o cálido, dependiendo de vuestro subtono de piel. Cruelty free, sin gluten, sin parabenos. Testado dermatológicamente. Y la vais a ver cómo funciona. Bueno, ya lo habéis visto, la finalidad ya la habéis visto, porque os lo he dicho en alguna ocasión. Y aún tengo que probar un par de bases más. Hay una CC Cream, creo, o una BB Cream, no sé si es CC Cream o BB Cream. Luego también hay un tinte. Vale, viene con su pump, genial. El pump se desenrosca, genial, para poder luego rebañar todo lo que sea. Y mi tono. Este tono me va un pelín clarito, pero un pelín solo. Y mi tono es el... pues ninguno, ¿no? Yo qué sé, no tengo ni idea. ¿Esto dónde lo pone? No. Es el frío 06. C06. Está la C, que son los fríos, la N, que son los neutrales, y la W, que son los cálidos. Este es de la parte de los fríos, el 06. Vale, bastante densita. No es nada líquida. De hecho, por eso hablan de alta cobertura. Y me gusta aplicarlo con brocha. En este caso, esta brocha me está pirrando, que es la número 20... Vaya tela, tía, mira que intenté ponerme lentillas y es que no las aguanto, ¿eh? Es la número 25 de las de NYX. Esta además es súper tupida y me gusta mucho primero aplicarla con esta brochita. Mirad. La vamos a poner muy, muy, muy suave, Quiero que os deis cuenta de mis manchitas. Estas de aquí que tengo yo. Mirad.
No me digáis que no iguala el tono, cosa bárbara, ¿eh? Aquí la tenemos. Esto es un pan, solamente un pan para todo el rostro y de una manera muy, muy, muy suave, ¿vale? Ha igualado muchísimo y muy bien el tono de la piel. No se me aprecian esas manchitas, pero sin llegar a hacer una full máscara, me parece que queda una piel preciosa. Y debajo llevaba el bálsamo de caléndula y aún se puede apreciar un poquito de brillo por ese bálsamo de caléndula. Pero es que deja una piel mate, sin acartonar, sin hacer que... Madre mía, pero ¿qué te has echado? ¿Pero qué te has echado? Que parece que tienen la piel de cartón. No. Para nada, muy, muy, muy bonita. Y vamos a echar medio pan para que veáis, nada, una chispirrinina, para que veáis que se puede modular en el caso de que os guste más cobertura, ¿eh? Se puede modular sin ningún problema y queda muy bien. Es que me está gustando muchísimo. Si estabais buscando algo así parecido, por ejemplo, podemos modular en las zonas que más lo necesitemos, porque tenemos más imperfecciones, porque tenemos más manchitas, pero como siempre, y lo más natural es hacer que nuestra piel parezca lo más natural posible. Aún me ha sobrado ahí un chorritoncillo. Yo con esto lo vería más que perfecto. No tengo ningún corrector, cosa que es un fallo, porque no se me ocurrió ningún corrector. Así que nada, voy a poner uno X y seguimos. Vale, luego tendríamos los polvos traslúcidos que me han pirrado, porque dejan la piel impecable. Y os digo porque es muy interesante los ingredientes que tiene. Tiene aceite de argán, escualeno, vitamina E, aceite de aguacate y aceite de jojoba o yoyoba. Y eso, que son traslúcidos y creo que solamente hay un solo tono, que es pues el traslúcido. Botecito, ni muy grande ni muy pequeño, una medida bien. Viene con su borlita, la cual no utilizo. Y genial, porque son de estos que llevan la mallita. Entonces, lo suelo aplicar o bien con una borlita. En este caso me encanta la de Wailoja. Y en muy poquita cantidad, como siempre. Voy a mitad a aplicar la mitad del rostro y para que seáis brillorosas y sudorosas como lo es mi piel, mirad qué acabado más bonito. Son unos polvos finísimos. Tienen un colorcito, no son blancos, tampoco llegan a ser muy amarillos. Tienen como un color así como avainillado. Pero dejan una piel perfecta. Disimulan muy bien los poros y aguanta muy bien el paso de las horas. Y en muy, muy, muy poquita cantidad. Ya sabéis que en el maquillaje siempre lo menos es más. Deja una piel preciosa.
se pueden ir reutilizando a lo largo del día porque no aportan ningún tipo de color. Por lo tanto, aunque tengamos aplicado el bronceador, el colorete, patatín, patatín, patatona, en el caso de alguna zona con más brillito, podremos aplicar nuevamente el polvito. No me digáis, o sea, no podéis decir que la piel no está preciosísima. Y no tengo ningún bronceador, por lo tanto, me bronceo sin más, porque sí que tengo un colorete. Aquí tenemos el colorete, por cierto, los packagings me parecen preciosos. Se les ve buenos, ¿eh? Es un plástico extraño, porque no es un plástico... plástico, sino que parece como un... tampoco es un plástico blandito. En fin, yo que sé, que el packaging me parece preciosísimo y elegantísimo y sencillo al mismo tiempo. Entonces, tenemos el colorete en polvo, que viene tal que así. Tiene una pigmentación brutal, pero brutal. Tiene una pigmentación muy, pero que muy buena. Y lo tenemos disponibles en 4 tonos. 2 mates y 2 un poco más irisados, brillantitos, no. Entonces, tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4. Tenemos los 2 mates, que es el Like Candy, que tira un poco más a rosita. Y el Cool Queen, que es el que tengo yo, que me parece un color... precioso a ese tonalidad, no le quita el espejito el este, a esa tonalidad no puedo, bebé, como inocente, como me parece un color muy bonito. Y luego los dos con brillo tenemos un Golden Glow, que es un tono más rosita, y un Pink Lily, que tira un poquito más también al ¿cómo se llama este color? Al malva, al moradito. Ay, madre mía, tengo aquí. Oh, pero este color es precioso, ahora lo veréis. Ya os he dicho que, jolines, tenía un pelo. Ya os he dicho que cuidadito con la pigmentación, porque pigmenta mucho. Entonces, siempre cuando utilicemos cosas por primera vez, no os vengáis arriba y mojéis como si no hubiera un mañana, porque como mojéis demasiado producto y el producto tenga una pigmentación altísima y hagáis así, la hemos fastidiado. Entonces, en muy poquita cantidad, porque a la hora de subir la tonalidad, pues ya estaremos a tiempo. Y mirar qué color más bonito es este. Lo vais a tener todo en la cajita de información, ¿vale? Mirar qué color más bonito. Es que es un color como que... señores y señoras, yo soy una niña buena. ¿Y? Precioso, este color es precioso, aunque no descarto hacerme con los otros 3, ¿eh? Mirar qué bonito es, ¿eh? Precioso. No tengo ningún iluminador, así que pues me pongo uno, X, porque así pongo yo el brillo donde quiera. No tengo ningún producto de cejas tampoco, pero bueno, pues las peino un poco así y ya está. Porque quiero hacerme con algunas cosas interesantes que hay de cejas. Ay, no pasa nada. Y ahora vamos a los labios. No tengo ningún delineador. Y tengo 2 productos. Tengo un labial mate. Que os voy a contar en cuántos colores hay. Porque para los labios tenemos labiales mate. Tenemos labiales cremosos. Tenemos delineadores. Tenemos labiales cremosos, pero con un punto así como
como de brillos, como de labio hidratado, tenemos tintes y tenemos glosses. Yo en este caso tengo uno mate y un gloss, pero quiero conseguir algo cremoso. Vale, los mates los tenemos en 4 y 4, 8, en 12 colores. En concreto, el que yo tengo y el que vais a ver es el... Uy, que lo tengo al revés. El 02 Au Natural. Es decir, es un nude muy bonito, por cierto. Así que me lo pongo. No tengo ningún delineador, por Dios. Y lo vais a ver. Tiene un aplicador de estos normales, de los labiales mate. Y es un color nude, muy nude, ¿vale? Tira un puntito como a sonrosadito, no queda muy labio de muerta, pero sabéis que este no es el acabado que a mí me gusta. Entonces... gloss de labios. Perfecto. Vamos a ver el gloss de labios. ¿Vale? Es un gloss de labios que se llama Ultimate Shine y da un brillo y una hidratación espectacular, dicen ellos. Lo tenemos en 6 colores. Una especie de dorado. ¿Este cuál es? Una especie de dorado, una especie de marroncito tirando al dorado, uno color cristal, o sea, traslúcido. Este que yo tengo, que es el Pink Tourmaline, es decir, que es una especie de sonrosadito con un marroncito, con un brillito doradito. Chica, precioso. Uno que se llama Lithium Quartz, que es un poco más malva, que ese te quiero conseguir ese. Y uno que se llama Satin Pink, que tira mucho más al rosado. Entonces, aportamos, por cierto, o sea, si sois amantes de los... estas cosas mates, que a mí no me gustan, este es muy cómodo. Estoy muy sorprendida, ¿eh? Porque es cómodo. Si no fuera porque no me gusta verme el labio totalmente mate, esto está metido aquí en nuestra cabeza y es una manía. Es muy cómodo, ¿eh? Vale, pues vamos a poner el gloss de labios encima. El aplicador es muy grande. Y es que me pareció una combinación ideal. Estos dos colores me parecieron una combinación ideal para llevar un labio nude, un labio con ese brillito que nos aporte un poco más de sofisticación para que no quede el labio tan desnudo. El lip gloss, que últimamente me pirran los lip gloss, me los bebo. Me parece un aciertazo, deja los labios muy hidratados, evidentemente se puede llevar por sí solo, por supuestísimo, pero yo ayudo a reviscolar un labial mate, que para eso pues tenemos, y ayudo a reviscolar. Y estos dos me parecen un combo ideal para tener unos labios nude. Precioso. Y oye... y por favor, no dejéis de observar cómo ha quedado el rostro. ¿Por qué me pirra esta base de maquillaje, eh? Pero a mí me gusta muchísimo cómo queda la base de maquillaje. Cómo aguanta la línea de los lapicillos estos. La máscara de pestañas me parece que deja unas pestañas preciosas. Y el colorete... esta tonalidad me resulta preciosa también. Oye, escuchadme una cosa. ¿Conocíais la marca Farmacy? ¿Alguna de vosotras es suministradora, vendedora de productos de esta marca? Oye, si no, tenéis mi link abajo y así lo bicheáis todo. Quiero hacerme con alguna cosita más.
porque me están gustando muchísimo estos productos y también quiero probar los otros dos acabados de base de maquillaje que hay, oye, para ver si descubrimos más tesoritos si cabe. Así que nada, contadme qué os ha parecido, a mí me parece espectacular y precioso, o sea, está desbancando a bases de maquillaje que ya tenía así yo como preferidas. Darle like a este vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal si no lo habéis hecho, que veremos un montón de cosas y que nos vemos en el próximo, ¿vale? ¡Chao!